¿Alguna vez te has hecho preguntas que no te atreverías a hacer abiertamente? Pues hoy le preguntaremos a alguien que se ha dedicado a preparar tacos. Así que estoy aquí con Luis. Bueno, tú estás listo para las preguntas. Justísimo. ¿Qué hacen cuando les dan ganas de rascarse en una parte poco usual? No, pues me aguanto. Okay. Hasta que llegue a mi queso. ¿Por qué ponen limones que no tienen jugo? Por el costo del limón. ¿Sí? Si nada, de repente sí. Se eleva. Sí. ¿Por qué reciben el dinero con la misma mano con la que despachan los tacos? En ocasiones no tienes quien te ayude a cobrar o no tienes un guantecito para cobrar. Ni modo. Pues tienes que agarrarlo con la mano. Oye, que además, siendo realistas, pues de todas maneras ya con el aceite se queman los bichos, ¿no? Con el aceite y el limón, dicen, ¿no? ¿Cómo se limpian el sudor que provoca el calor de los tacos? Yo en lo particular siempre cargo con un trapito. ¡Ah! Ya venías preparado, mi Dios. ¿Es real que los taqueros utilizan carne de perro? A lo mejor en la guaguacoa sí, pero aquí no utilizamos eso. Si alguna no te quedó muy clara, ni modo, seguirá siendo un misterio. Entra a www, Luis, no sé qué decir. Muchas gracias, gracias por participar, gracias por tu honestidad. Esto fue Échale las Tres.